Visita las obras de reforma del asilo municipal que se encuentran en su recta final. La cabalgata anuncia en Puente Mayorga la feria de la Bahía que se prepara para el fin de semana. La Asociación de Grandes Industrias certifica su crecimiento. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro critica que el alcalde abandone por decreto el contrato de explotación del Mesón Cafetería sin comentarlo con la oposición. Taraguilla contará a partir de septiembre con un punto de lectura. Bienvenidos a la información. Es viernes 8 de julio de 2016. Comenzamos y les contamos que las obras de reforma de la Residencia Municipal de Mayores, que se iniciaron el pasado mes de diciembre, están a punto de concluir. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y la concejal de Asuntos Sociales y Tercera Edad, María Teresa Benítez, han visitado este viernes las mejoras realizadas en el asilo que fueron adjudicadas a la empresa Sant Obra SL por un importe de unos 100.000 euros. Este viernes se han visitado las obras de reforma del asilo que están en su recta final. El primer edil comentó que se trata de una de las obras del Plan de Inversiones 2015 que preveía una actuación en materia social, en este caso en la Residencia Municipal de Mayores. Es una inversión de unos 100.000 euros que viene a dotar de nuevos recursos con una nueva centralita, nuevos avisadores individuales en cada una de las camas y que también contempla otra serie de actuaciones como la mejora de humedades ascensores, cuadros eléctricos, todo ello encaminado para mejorar la calidad de vida de los 50 vuelos, de la residencia, de los 16 usuarios y del personal laboral del asilo. Según la máxima autoridad municipal, el compromiso claro del equipo de gobierno es el de seguir atendiendo las políticas sociales a través de estas obras y otras anteriores como la mejora de la calefacción, el aire acondicionado y diversas salas, entre otros. Bien, concluyendo, una de las obras que tenía el plan de inversiones del año 2015, un plan de inversiones que preveía una actuación en materia social, en este caso en la residencia de mayores, en el popularmente conocido como el Hospital de San Roque, donde 50 mayores residen habitualmente y donde comparten además actividades con los 16 mayores que tienen las viviendas tuteladas. En definitiva, una inversión de casi 100.000 euros, 100.000 euros que vienen a dotar de nuevos recursos a esta residencia, con una nueva centralita, con unos nuevos avisadores o llamadores individuales en cada una de las camas de los residentes aquí, a mejorar las humedades que ya existían en un edificio que es una belleza arquitectónica, pero no deja de ser una casa antigua, que siempre eh, supone algunas quejas y principalmente también hemos mejorado la movilidad con dos ascensores, un ascensor eh, dedicado a las personas que se ha mejorado, se ha arreglado, tenía un problema con una especie de piscina en los bajos que también se ha atendido y principalmente con un montacarga, ese ascenso montacarga para mejorar no solo la labor que se realiza con los mayores sino también con el conjunto de empleadas, porque son mayoría mujeres empleadas de esta casa. Que para el tema de la asistencia en las comidas era necesario. Una inversión en total de 100.000 euros y un compromiso claro del Gobierno de seguir atendiendo. Las políticas sociales. Estamos hablando de un municipio que, como dicen algunos, no es una competencia propia el contar con una residencia de mayores, pero yo creo que es un orgullo no solo del Gobierno, sino de todos los sanroqueños el poder disponer de este recurso, donde el Ayuntamiento realiza inversiones habitualmente, donde en los últimos años hemos mejorado la calefacción, donde se mejora el aire acondicionado, donde se han mejorado diversas salas y donde en este año nuevamente hemos invertido 100.000 euros para seguir teniéndolo homologado, para seguir contando con la ayuda de la Administración que también cree en las políticas sociales, como es la Junta de Andalucía, que es quien cofinancia, junto con los usuarios, junto al Ayuntamiento de San Roque, quien cofinancia esta actividad, que supone el dar un servicio no solo a los 50 mayores, sino a todas las familias de esos 50 mayores, que por distintas eh, problemáticas o dificultades deben ser atendidos en esta residencia, que como digo también suma... El prestarle servicio a los 16 residentes de las viviendas tuteladas que se encuentran también en la calle Málaga. Las obras incluidas en este proyecto son las siguientes: impermeabilización del foso elevador, tratamiento de humedades por capilaridad, reparación de humedades en cubierta, habilitación de la salida de emergencia, sustitución del montacargas-montaplatos, actuación de la instalación eléctrica, sistema de aviso y control de errantes, mejoras en carpinterías exteriores, mejoras en la puerta de acceso al centro, mejoras en el salón principal, sustitución del alicatado del comedor, reparaciones en baños, carteles informativos, reparación de fisuras en habitaciones y escaleras de acceso a cubierta y finalmente gestión de residuos. Una colorida cabalgata recorrió este jueves tarde las calles de Puente Mayorga para anunciar que hasta el domingo se celebra la Feria de la Bahía, mientras este viernes los niños han disfrutado en el litoral con la fiesta infantil en el litoral entre Puente y Campamento. Los vecinos de Puente Mayorga volvieron a responder en masa a la celebración de la gran cabalgata de la Feria de la Barriada 2016, que culminó este jueves con la apertura de la caseta municipal en el recinto ferial de la Bahía. Oh, <laughs> Ya este viernes los pequeños de campamento y puentes se dirigieron a la playa donde les esperaban castillos hinchables acuáticos y otros juegos de animación. Asistieron a la fiesta infantil el concejal de fiestas, Antonio Navas, y el edil de juventud, David Ramos, y la teniente de alcalde, Mercedes Serrano, que ha coincidido en reconocer la idoneidad del emplazamiento. En cuanto al resto de actividades de la Feria de la Bahía, el sábado 9 se inicia a las 9 de la mañana con un torneo de pesca con caña en campamento y a las 10 y media el segundo encuentro de pintura al aire libre, la Rosaleda. A las 2 tendrá lugar en la caseta municipal el Día de la Mujer en el que colabora la Asociación de Mujeres, el Drago, Mudeca y las comisiones de fiestas. Por la tarde a las 7 tendrá lugar... La final del campeonato de fútbol en la playa y entrega de trofeos. El domingo 10 se celebra en ambas barriadas el domingo rociero. A las 11 en la parroquia de San Istio de Puente Mayorga y a las 12 en la iglesia La Inmaculada de Campamento tendrán lugar sendas misas rocieras. A las 2 de la tarde el domingo rociero se celebrará simultáneamente en la plaza 28 de febrero de Campamento y en la Alameda San Pedro de Puente Mayorga. Ya por la noche... La caseta municipal acogerá a las 21 horas la cena de la tercera edad, patrocinada por CEPSA, y a las 11 la entrega de trofeos de concursos y campeonatos. La feria finalizará a las 12 de la noche con un espectáculo de fuegos artificiales. La organización corre a cargo de la Delegación Municipal de Fiestas, con el edil Antonio Navas Mesa a la cabeza, y de las comisiones de fiestas de Campamento y Puente Mayorga. La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar ha certificado su crecimiento en 2015, según se desprende de la memoria general presentada este viernes, acto en el que ha estado presente el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. La Asociación de Grandes Industrias ha presentado la memoria de 2015 este viernes. El alcalde destacó que San Roque es la ciudad en la que se asienta el mayor número de empresas y el mayor volumen de negocio de estas empresas, así como donde incide un mayor número de empleos a la presentación de la memoria de la agi acudió el vicepresidente de la junta de andalucía manuel jiménez barrios y el consejero de empleo josé sánchez maldonado además de los responsables de todas las empresas integrantes de la agi con su presidente manuel doblado a la cabeza por parte municipal además del alcalde han asistido el teniente de alcalde delegado de urbanismo juan manuel ordóñez y la delegada de empleo belén jiménez en la presentación de los datos anuales de la AGI, que este año cumple su 25 aniversario, uno de los apartados fundamentales de la actividad es el empleo, donde las entidades integradas en el colectivo continúan demostrando un compromiso firme por el empleo de calidad. La suma entre empleos directos de las empresas de la asociación y las empresas auxiliares de mantenimiento y otros servicios es de 8.470 trabajadores, lo que representa un incremento del 2% con respecto a 2014. En las plantillas propias el empleo directo ascendió a 4.339 personas. Destaca además que en las plantillas propias más del 97% del empleo es contrato indefinido. La memoria 2015 también se detiene en las principales magnitudes económicas. Los ingresos fueron de 8.213 millones de euros, en un ejercicio marcado por la fuerte caída de los precios de las materias primas. El presidente de la AGI, Manuel Doblado, apunta en ese sentido que han registrado una caída en los ingresos debido al destacado descenso de las materias primas, donde las empresas asociadas han vuelto a demostrar su fuerte compromiso con el campo de Gibraltar y Andalucía. Son números muy importantes para la comarca campo Gibraltareña, para Andalucía. Eh, son números que, como verán en la presentación que vamos a hacer, atestiguan nuestra posición de liderazgo como polo industrial en Andalucía. Son números que pese a la situación de crisis económica, la bajada de las materias primas, en especial del petróleo, son muy positivos, sobre todo en lo que se refiere a la generación de empleo, que es uno de, los, de nuestros pilares y objetivos básicos. Y, en definitiva, eh, es un paso más para nosotros en eh, el, el objetivo que nos hemos marcado. Es un año muy importante para nosotros, con nuestro 25 aniversario. Este no es el último acto que haremos este año, estamos perfilando ya el acto del 25 aniversario que haremos tras, tras el verano. Y eh, por nuestra parte, nada más, agradezco de nuevo al vicepresidente de la Junta su presencia aquí y su apoyo en todas las gestiones que, que está realizando con nosotros. Las cifras marcan, sobre todo, un crecimiento de empleo eh, muy significativo. Estamos hablando de que crecemos este año de nuevo un 2%, 2 de empleo, pese a la. Es la situación que, que nos rodea, que es muy muy positivo, es un objetivo primordial para nosotros. Y en lo que se refiere a, a rentabilidad eh, lo, el crecimiento es, eh, es abismal. Estamos hablando de casi un 38% de, de vida que da un poco a, a entender la fortaleza que tiene la AGI para resistir los empaques de, de los mercados y para resistir los vaivenes de, 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 bueno, de los mercados y de cualquier situación que se pueda, que se pueda dar, eh, que pueda dar lugar en la economía tan global que tenemos ahora. ¿no? Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha expresado su satisfacción al conocer estos datos que significan no solo un crecimiento en la comarca, sino en todo el territorio andaluz. Creo que pone claramente de manifiesto el compromiso del gobierno de la Junta de Andalucía con esta comarca y especialmente lo que interesa para el empleo con una empresa que suele ser muy potente, que vienen trabajando muy seriamente, que algunos de los datos que ha dado el presidente, por cierto, cumplen 25 años. ...también es un momento pues para ponerlo en valor... ...en la comarca del campo de Gibraltar... ...pero algunos datos son tan significativos... ...que creo que son importantes... ...el que hoy puedan hacerlo público ¿no?... ...están hablando de más de 8.200 millones de ingresos... ...de 170 prácticamente millones de inversión... ...de 8.200 empleos... ...de los cuales más de 4.700 son directos... ...con un 97% de contratación indefinida... ...con lo que eso significa en el contexto... ...del mercado laboral español y el mercado laboral andaluz... ...y por tanto son cifras que ponen claramente de manifiesto... ...que Andalucía está en la senda correcta... ...miren, la cifra de bajar del millón de parados... ...que recordarán que hace muy poco tiempo era... ...una barrera psicológica que queríamos franquear... Pues hoy estamos cerca de los 925.000 desempleados... ...hemos bajado un número muy importante... ...es decir, nuestro objetivo también hasta final de año... ...será bajar de los 900.000... ...y miren que aquella barrera... ...era realmente complicado de franquear la del millón ¿no? ...las políticas de la Junta de Andalucía... ...la incipiente mejora de la economía... ...que ojalá pueda asentarse... ...a pesar de que todavía... ...esa incertidumbre sobre... ...si hay o no hay gobierno... ...que espero que lo haya... ...pero creo que todo eso... Eh, ...nos tiene que hacer llevar... ...a que eh, la complicidad entre la administración... ...y las grandes empresas... ...también con las pequeñas... ...en las políticas que el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...tienen actualmente implementadas... ...son las que posibilitan... ...que haya una garantía... ...de que vamos mejorando en el camino... ¿no? Por eso el plan de internacionalización que aprobó el gobierno de la Junta de Andalucía es clave para esta comarca. Estas son industrias y empresas que trabajan, probablemente la mayor parte de su actividad la dedican a exportar. Y por tanto, nuestro plan de internacionalización les apoya, igual que le hace a través de la agencia IDEA, en aquellos proyectos de innovación y de modernización que han emprendido también tienen las ayudas públicas que han resultado creo que significativas. Recordar, por ejemplo, lo que ha ocurrido con APM eh, Terminal o algunas de las que elaboran aquí, que es muy importante. Y algunos temas en el horizonte que deben ser despejados tras la composición del nuevo gobierno. La incertidumbre sobre la salida del de, de Reino Unido de la Unión Europea y, por supuesto, resolver definitivamente, definitivamente. La situación planteada hasta de agravio permanente a la hora de no ejecutar las inversiones necesarias para el corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla. Son dos cuestiones que el gobierno de la Junta siempre pone en la cabecera de cualquier reivindicación, en la cabecera de cualquier actuación, de hecho el martes se constituye formalmente ya el grupo de consejerías que la presidenta anunció y que el Consejo de Gobierno tomó el acuerdo de constituir como grupo para elaborar las políticas que entre todos encontremos el camino para eh, paliar la situación que se ha producido como consecuencia de la salida del Reino Unido. Y creo que hoy es un, también un momento importante pues para poner de manifiesto que detrás de estas empresas ...hay rostros, hay directivos, hay trabajadores... ...hay colectivos muy importantes y que en esta comarca... ...que a pesar de que es uno de los polos industriales... O ...por no decir quizás el principal... ...sigue soportando una tasa de paro muy alta, muy elevada... ...por eso el dato del 97% de contratos indefinidos... ...en lo que son empleos directos de las empresas que componen AGI... ...es un dato muy, muy, muy significativo... ...para poner de manifiesto que es un empleo de calidad y por tanto... La estrategia industrial, que próximamente verá la luz también en el Gobierno de la Junta Andalucía, la estrategia industrial, lo que significa también es que estamos muy cerca de eh, los problemas reales de la gente, a hablar del empleo, a hablar de sus necesidades, y si cada una de esas actuaciones que está tomando el Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía, presidido por Susana Díaz, tiene una clara vocación de estar muy cerca de las situaciones que hoy viven, desgraciadamente, las familias y los, lo que significa también desde el punto de vista de la economía andaluza. La AGI es una asociación cuyas finalidades principales son promover y coordinar las iniciativas de las empresas asociadas en beneficio de la comarca del campo de Gibraltar, defender los intereses comunes de las empresas que la forman y contribuir activamente al desarrollo y mejora del entorno. La AGI la integran 14 empresas, Avellón Linde, S.A., Abengoa, Azeninox, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, la Terminal de Contenedores A.P. Terminal, la Refinería Gibraltar San Roque del Grupo Cepsa, Química, Compañía Logística de Hidrocarburos, Endesa, Gas Natural Fenosa, Indorama, Viesgo y Bopac. La llegada de los feriantes y sus caravanas, camiones y atracciones a la línea, con motivo de la próxima velada y fiestas que se inician el día 15, ocasionó este jueves retenciones de más de un kilómetro en la entrada a la ciudad. A estas colas se sumaron las de los coches que se disponían a entrar en Gibraltar, llegando por momentos hasta la conocida como Rotonda de Marife de Triana, la segunda que los conductores encuentran al llegar a la ciudad. Se trata de las primeras colas del verano y no es solo para entrar a Gibraltar. Guardias civiles pertenecientes a los puestos de Facinas y Torreplata de la Comandancia de Algeciras intervinieron 821 kilos de hachís en la playa del Cañuelo, en Bolonia, Tarifa. En un operativo contra el narcotráfico establecido en la zona costera de Tarifa, detectaron una embarcación sospechosa de transportar hachís, aproximadamente a la zona costera de Bolonia. Los guardias civiles establecían el dispositivo para su interceptación. Al llegar la embarcación a la playa del Cañuelo, los presuntos narcotraficantes, al advertir la presencia policial la abandonan en la orilla y salen huyendo, no siendo posible su interceptación. En el interior de la misma encontraron 26 fardos de hachís, dejando la embarcación a merced del mar debido al mal estado en el que estaba e interviniendo los dos motores. La Guardia Civil mantiene una investigación abierta para la detención de los presuntos narcotraficantes. La Coordinadora contra las Drogas Alternativas mostró su satisfacción por el inicio de las obras que blindarán el río Guadarranque al narcotráfico. El presidente de la entidad, Francisco Mena, indicó que la noticia es de alegría y ahora queda esperar que se cumplan los plazos y sea una realidad en septiembre, ya que llevan más de una década reivindicando la instalación de la barrera. Mena mostró su satisfacción por los vecinos de las urbanizaciones colindantes, Guadacorte y Guadarranque, porque a partir de septiembre podrán vivir tranquilos y sin ansiedad. Por otra parte, se añadió que después hay que comprobar el funcionamiento de la barrera y realizarán un seguimiento a la obra. El Club de Veteranos Costa Barbarians presenta la sexta edición de un torneo que ya es un referente en el rugby nacional, no solo por el excelente ambiente en la playa y en la posterior fiesta, también se ha conseguido atraer la atención de buenos equipos del panorama nacional y este año de nuevo cuenta con la participación de los mejores equipos andaluces, junto a equipos procedentes de otras zonas de la geografía nacional. Un total de 250 participantes de 18 equipos, categorías masculina y femenina, y para veteranos mayores de 35 años, que ofrecerán un excelente. Excelente espectáculo en la arena tarifeña. La competición se celebrará el próximo sábado 9 de julio a las 11 de la mañana en la zona de la playa frente al restaurante Café del Mar Beach en la playa de Los Lances y se prolongará durante todo el día, dando paso a las finales sobre las 7 de la tarde. Es hora ahora de ofrecerles una serie de consejos publicitarios, tras los cuales volveremos con más información local. Página Política, el Partido Independiente del Valle del Guadiaro señala que el Gobierno Municipal abandona sin comentar con la oposición el proyecto de aprovechamiento de la parte baja del edificio municipal, antigua Casa Consistorial, de contratos administrativos especiales para la explotación de mesón, cafetería y heladería. Según el portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, este era un proyecto del alcalde que no les importó apoyar. Fue compartido por PIF y PA porque, además de darle un uso más adecuado a un edificio que prácticamente estaba inactivo, se dinamizaba la economía del casco histórico. Ya en febrero de 2015, por decreto, dispuso el inicio de los expedientes de contratación para la adjudicación por procedimiento abierto. Ahora, sin tan siquiera comentar a los grupos políticos que le dieron su apoyo, se encuentran, señala mayoral, con un decreto que se ha dado cuenta en el último pleno, en el que declara que, con posterioridad al inicio de los expedientes de contratación para la explotación y aprovechamiento de las actividades comerciales propuestas para ejercer en este edificio, donde ha surgido la necesidad de contar con un edificio municipal en el que albergar un ambicioso proyecto cultural, siendo por sus características y ubicación el más apropiado el edificio de la antigua Casa Consistorial, y retoman el uso del edificio para fines culturales. Culturales. Por esta razón, señala el edil del PIF, propone suspender y archivar las tramitaciones dimanantes de los expedientes de contratación correspondientes a la licitación pública de los contratos administrativos especiales para la explotación de mesón, cafetería y heladería del edificio municipal. Jesús Mayoral indica que le sorprende este cambio, aunque ya verán de qué se trata. San Roque, según él, ya dispone de varios espacios y edificios donde se desarrolla una amplia oferta de actos culturales, mientras que en el resto de las poblaciones prácticamente no existen y creen que San Roque está cubierto, con el Teatro Juan Luis Galeardo, el Palacio de los Gobernadores, el Museo Cartella, el Museo Taurino, la Plaza de Toros, la Sala de Solladero de la Plaza y el Espacio Joven en la Alameda en detrimento del resto de distritos con sus barriadas que conforman el municipio, donde no existen espacios ni edificios adecuados y la oferta cultural es notoriamente deficiente. Prosigue el portavoz del PIF que el alcalde y su equipo de gobierno rechazó la propuesta de la oposición de adecuar más espacios para que los actos culturales también lleguen al resto de distritos y barriadas, algunos tan importantes como el Valle del Guadiaro, con cerca del 30% de la población de San Roque y a una distancia de 15 kilómetros. Y no anunciaron nada de ningún proyecto cultural en San Roque que necesitase un nuevo edificio, adicional a los existentes en la actualidad por lo que ahora comprenden por qué lo rechazaron. También el hecho de que desde que se inició el expediente de licitación en febrero de 2015, solo para hacer los pliegos, para sacarlo a concurso, ha pasado más de un año. Y a esos ritmos que es como se maneja este equipo de gobierno en su gestión, según Mayoral, no es de extrañar que como ha ocurrido, les ha surgido ahora otra idea y cambian de rumbo. La delegada de Bibliotecas Dolores Marchena y el presidente de la Asociación de Vecinos San Juan, Juan Cerván, han visitado las futuras instalaciones del nuevo punto de lectura de Taraguilla. Taraguilla contará en septiembre con un punto de lectura. El proyecto, coordinado entre la Asociación de Vecinos San Juan y la Red de Bibliotecas de San Roque, estará ubicado en una sala específica de la asociación y contará con más de 100 ejemplares de novedades editoriales y una zona Wi-Fi para los usuarios y lectores. El punto de lectura abrirá un mínimo de tres días a la semana y estará abierto en horario de tarde. En deportes, desde el 2 y hasta el 6 de julio se ha disputado en varios municipios de la provincia de Soria los cinco días de España de orientación. El club de orientación San Roque asistió a las pruebas quedando sus corredores bien clasificados. El equipo de orientación San Roque ha participado en los cinco días de España de este deporte que se ha celebrado en la provincia de Soria. El trofeo estaba compuesto por cuatro carreras válidas para la Liga Española. Estas se disputaron las mañanas del sábado, domingo, martes y miércoles. El lunes se han disputado dos pruebas en la modalidad de sprint, que también han sido válidas para la Liga Española de sprint. La tarde del sábado se disputó el Campeonato de España por autonomías en la modalidad de relevos mixtos. A esta prueba estaban inscritos 1.312 corredores de 19 países. ...más de 1.100 españoles... ...el Club de Orientación de San Roque... ...asistió a la prueba con seis corredores... ...durante la mañana del viernes, 1 de julio... ...varios corredores del Club San Roqueño... ...han realizado la carrera modelo... ...trazada en la localidad de San Leonardo de Yahue... ...antes de comenzar estas pruebas... ...nuestras corredoras destacaban en la Liga Española... ...en sus categorías... ...tanto Ángeles López Ruiz, con 15 años... ...que participa en la categoría F18A como Ángeles Ruiz Menacho, que participa en F55, encabezaban el ranking nacional en sus respectivas categorías, mientras que Josefa Prieto Lozano estaba clasificada en la cuarta posición en F55. Con respecto al Club de Orientación de San Roque, partía en la decimoprimera posición en la primera división del ranking nacional. El primer día, sábado 2 de julio, se disputaron dos pruebas en la localidad de Navaleno de Media Distancia. A partir de las 6 comenzó el Campeonato de España por autonomías en la modalidad de relevos mixtos. El segundo día se disputó en San Leonardo de Yahue y estaba catalogada como de larga distancia. El tercer día se han disputado dos pruebas tipo sprint. El 5 de julio se celebraba el cuarto día de competición con larga distancia que se disputó en las inmediaciones de la localidad de Cobaleda. Finalmente el 6 de julio, quinto día, finalizaban los cinco días de España. La prueba ha sido de media distancia y se disputó en Cobaleda. Los resultados más destacables de nuestros corredores han sido los siguientes. Manuel López Ruiz finalizó sexto. Ángeles López Ruiz finalizó séptima, quinta española. Ángeles Ruiz Menacho finalizó octava, cuarta española. Después de un jueves tormentoso, un tiempo muy playero es el que nos espera este fin de semana. Vamos a ofrecer la información meteorológica para sábado, domingo y lunes. El tiempo previsto para este fin de semana será el siguiente. El sábado tendremos cielos despejados, temperaturas comprendidas entre los 21 y 26 grados y levante moderado. El domingo seguirán los cielos despejados con 22 y 27 grados de oscilación y levante que continuará moderado. El lunes comenzará una nueva semana con cielos sin nubes, 21 y 30 grados de mínima y máxima respectivamente y sudeste flojo estos son nuestros titulares se los volvemos a recordar ahora visita a las obras de reforma del asilo municipal que se encuentran en su recta final la cabalgata anuncia en puente mayorga la feria de la bahía que se prepara para el fin de semana la asociación de grandes industrias certifica su crecimiento el Partido Independiente del Valle del Guadiaro critica que el alcalde abandone por decreto el contrato de explotación del Mesón Cafetería sin comentarlo con la oposición. Taraguilla contará a partir de septiembre con un punto de lectura. Y para finalizar un apunte deportivo, los próximos 9 y 10 de julio en el pabellón polideportivo Soldado Samuel Aguilar de los barrios, Unión de Taekwondo, ITF España organiza por cuarta vez un seminario internacional con Senior Master Gary Miller. Miller es uno de los grandes nombres de este arte marcial. A nivel internacional y todo un referente en Europa, en esta ocasión serán los alumnos de Unión de Taekwondo y TF España y los de otras organizaciones los que podrán disfrutar de la experiencia y de los consejos de Miller. El seminario de carácter internacional se organizará en tres sesiones. La primera destinada a todos los alumnos de cualquier edad y grado. Las otras dos serán más específicas para cinturones negros e instructores. Dicho esto, ponemos punto y final. Recuerden que la información sigue en sanroque.es y multimedia sanroque.com. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el lunes.